nuestra identidad, nuestra identificación con toda la gente, de dónde sale el dinero que alimenta a nuestras familias, tratar de ser incluyentes y sentirnos todos parte importante de este equipo de fútbol. Siéntanse parte importante de este equipo de fútbol. Como lo han venido manifestando, no solamente los jugadores que son los que ejecutan el terreno de juego, sino todos y cada uno de los empleados y de la Noria y de las distintas empresas y plantas que tiene Cementos Cruz Azul. Deben sentirse parte importante de este proyecto. El equipo es de todos y sabemos perfectamente que si le preguntamos a muchos aficionados al fútbol que no conocen de cemento, que no conocen a la empresa, Cruz Azul, equipo de fútbol. Entonces sabemos perfectamente y nos comprometemos a ello, a que si el equipo anda bien, si el equipo logra objetivos, lo demás va a brillar por sí solo. Sabemos de la importancia de esta gran empresa mexicana, la conocemos lógicamente y la vamos a conocer más aún el día de hoy, pero sabemos perfectamente que para la gente el fútbol es muy importante y que si el equipo logra los objetivos que pretendemos y que nos hemos trazado todos trabajando en equipo y respetando los límites y las funciones de cada quien, se va a lograr esos objetivos y la empresa va a ser aún más brillante, más entonces, gracias por la invitación. El compromiso existe por parte de todos de dar lo mejor de nosotros. Hemos conformado una plantilla, me parece, en cantidad y calidad suficiente para pelear permanentemente por el título y ese es el compromiso que adquirimos ante ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. El primer día que nosotros tuvimos la oportunidad de juntarnos en la Noria, tuvimos la oportunidad de todos juntos, de las personas de la Noria, conformar y juntarnos por un compromiso. Creo que esa es la segunda etapa de ese mismo compromiso, ¿no? El conocimiento y el regreso a los orígenes, donde muy bien ha dicho y ha leído ahí en su tábula, ¿no? Está claro que aquí todo empezó y entonces queremos traer de nuevo el equipo para generar esa identidad, ese conocimiento, ese valor, esa relación, esa proximidad, ese todo que es este club que decimos que es mucho más que un club, ¿no? Entonces, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por darnos este tour, por darnos este conocimiento, que creo que es importante para nosotros, más allá de lo que es nuestro trabajo, nuestro compromiso, nuestro reto, que se ha hecho en un todo y que podamos decir que somos de calidad mucho más. ¿No?